Seguro te ha pasado que has intentado crear una animación de texto con múltiples estilos, colores y tipografía y terminas creando varios clips de texto por separado. Pero es momento de decirle adiós a todos esos clips de texto que tienes montados unos encima de otros en la línea de tiempo, porque hoy en este video te voy a enseñar una nueva herramienta de DaVinci Resolve 20 que te va a ahorrar tiempo, espacio en la línea de tiempo y que te va a dar mucha más libertad creativa. Hola, soy Jason y te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal en el que hoy te voy a enseñar cómo utilizar la herramienta multitexto de DaVinci Resolve paso a paso y de forma práctica para que la puedas utilizar ya mismo en tus proyectos. La herramienta multitexto es una mejora que viene incluida en la nueva versión 20 de DaVinci Resolve que te permite crear y administrar varias capas de texto dentro de un solo clip. Esto significa que puedes tener diferentes estilos, posiciones, animaciones y efectos dentro de un solo generador, por lo que ya no te verás en la necesidad de duplicar los clips existentes ni llenar tu línea de tiempo con múltiples elementos. Ok, antes de comenzar con el tutorial, recordemos que para poder utilizar la herramienta multitexto tienes que tener la nueva versión 20 de DaVinci Resolve instalada. Si no la tienes instalada o no sabes cómo instalarla, no te preocupes porque en la descripción del video te voy a dejar un enlace con un video paso a paso de cómo debes hacerlo. Una vez instalada la versión 20 de DaVinci Resolve, vas a venir a la ventana de edición, vas a abrir el panel de efectos haciendo clic aquí, vas a desplegar el menú de herramientas y vas a hacer clic aquí en el panel de títulos. Y fíjate que de segunda opción vas a encontrar la herramienta multitexto. Lo que tendrías que hacer aquí es arrastrarla directamente hasta la línea de tiempo. Vamos a ubicarla por acá. Una vez creado nuestro clip multitexto, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el texto de previsualización dice texto número 1. Esto hace referencia a que es el primero de los muchos que podemos crear dentro de este mismo clip. Entonces, una vez seleccionado nuestro clip multitexto, vamos a venir al panel de inspector y aquí vamos a ver que tenemos disponibles diferentes tipos de pestañas. Tenemos la de texto, la de layout, la de shading, la de page, la de imagen y la de ajustes. Nos vamos a ir a la primera, que es la de texto, y aquí lo primero que vamos a encontrar es nuestro panel de lista de texto, que aquí es donde vamos a ubicar todos los textos que creemos organizados por capas y en orden de jerarquía. Lo siguiente es el panel de edición del título. En este caso yo le voy a colocar multitexto y allí lo tenemos. Lo siguiente es el panel de personalización, en donde voy a poder cambiar la tipografía. En este caso le voy a poner impact. Voy a poder modificar el tamaño, el tracking. Esto lo voy a dejar como estaba. También el color. Y fíjense que puedo desplegar los menús que están más abajo para acceder a los ajustes de párrafo, como el alineamiento y la justificación y el espacio entre las líneas. También una serie de controles avanzados y los ajustes de fusión. Entonces, en este caso, de momento lo vamos a dejar así. Fíjense que en la pestaña de texto solamente puedo modificar lo que sería el título como tal, los ajustes de párrafo, de tipografía, el tamaño del texto como tal, entre otras cosas. Pero todavía no puedo modificar lo que sería la posición de este texto. Entonces, para eso vamos a ir a la pestaña de Layout. Y aquí vamos a encontrar unos ajustes diferentes. Entre ellos, los ajustes de posición. Fíjense que aquí ya tengo el ajuste de centro. Entonces ya puedo modificar esto hacia acá. Puedo ponerlo más o menos como por aquí. También el tamaño. Y fíjense que de esa forma ya podría ubicar mi texto en donde yo lo prefiera. También puedo desplegar este menú para acceder a los ajustes de rotación en caso de que quisiera hacerlo. Pero en este caso vamos a dejarlo todo en cero. Ahora vamos al siguiente menú, que sería el de shading. Aquí voy a encontrar los ajustes para añadir sombra a ese texto. En este caso vengo a esta parte de sombra y la puedo habilitar. Y fíjense que ya allí mi texto tendría sombra. Aquí tendría los ajustes para modificarla, entre ellos la opacidad, si no la quiero tan dura o tan fuerte, por así decirlo. También la posición. Pudiera ser algo más o menos así. También el desenfoque de esa sombra. Fíjense que o más nítida o más desenfocada. Esto es si le quisiera poner un borde al texto. Aquí pudiera elegir el color. En este caso
Yo no soy de ponerle bordes a los textos. Entonces, en este caso, lo voy a deshabilitar, pero que ustedes sepan que aquí tienen esta opción para colocarle ese borde. Lo voy a dejar deshabilitado. Y listo, de esta forma estaríamos personalizando nuestro texto. Ahora, anteriormente, cuando no existía esta herramienta, ¿qué teníamos que hacer cuando queríamos un texto con un estilo diferente al que ya tenemos? Teníamos que crear una nueva capa de texto y colocarla encima de esta. Pero con esta nueva herramienta, lo único que tenemos que hacer es, aún teniéndola seleccionada, venimos a la pestaña de texto y hacemos clic aquí en donde dice añadir texto. Y fíjense que ya añadió un nuevo texto. Este que dice texto número 1, ahora yo le voy a colocar en DaVinci Resolve. Voy a colocar DaVinci Resolve. Vamos a modificar la tipografía. En este caso, vamos a ver si le colocamos... Puede ser esta. Vamos a ver qué tal quedaría. Nos vamos a la pestaña de Layout. Y empezamos a modificarlo. Nos vamos a la pestaña de sombra. Te colocamos la sombra igual. Algo más o menos así. Y allí lo tendríamos. Fíjense. Entonces, ahora tenemos dos capas de texto diferentes, pero dentro de un mismo clip. Entonces, ya esto nos trae como beneficio más espacio en la línea de tiempo, ya que no tenemos que tener diferentes clips aquí en la línea de tiempo apilados unos encima de otros. Pero evidentemente esto no es todo lo que nos ofrece la herramienta, porque si se fijan aquí en la pestaña de texto, cuando vamos a agregar un texto nuevo, tenemos el botón de añadir un texto nuevo, pero también tenemos dos botones adicionales. Uno para agregar una caja de texto y otro para agregar un texto de forma circular. Entonces, fíjense, si yo hago clic en agregar una caja de texto, yo puedo colocar un párrafo que sea un poco más largo. En este caso voy a pegar la descripción de la herramienta que sale en la página de DaVinci Resolve. Voy a cambiarle el tamaño. Y luego aquí en este menú voy a activar los controles de fusión y fíjense que yo voy a poder manipular esta pequeña cajita que tengo acá. Entonces, lo siguiente sería posicionar esto más o menos como por acá y luego lo ajusto de esta forma. De igual forma, creo que la tipografía hay que ponerla un poco más pequeña. Vamos a cambiar la tipografía, en este caso le ponemos Gotham, que es la que venimos usando. Ahora sí podemos acceder a los ajustes de párrafo para poder modificar esto. Y allí tendríamos un tercer texto dentro de nuestro mismo clip. Entonces, fíjense que ahora si hago clic en el tercer botón, que es el de crear un texto circular, fíjense qué es lo que crea. Entonces, a este, ¿qué le podríamos poner? Versión 20, algo así, en mayúscula, versión 20. Esto lo vamos a poner aquí y modificamos la posición y lo traemos. Pudiéramos dejarlo así, a mí personalmente no me llama la atención tanto y además que gráficamente no me gusta cómo se ve, entonces en este caso lo voy a eliminar. Ahora, fíjense que yo pudiera venir aquí a la caja de texto y pudiera cambiarle el color. Pudiera colocarlo del color que yo quisiera. En este caso lo vamos a dejar más o menos como así. Sin afectar lo que serían las otras capas de texto. Ahora, fíjense que aquí puedo habilitarlas y volverlas a habilitar. Y también puedo ordenarlas según el orden que yo quiera. En este caso, multitexto debería ser la primera capa, en DaVinci Resolve la segunda, y la caja de texto debería ser la tercera si lo ordenara en orden de jerarquía. Entonces, fíjense que hemos podido crear diferentes capas de texto dentro de un mismo clip y personalizarlos de forma individual sin afectar al otro. Pero algo que también podemos hacer es animarlos de forma independiente. Fíjense que si yo vengo aquí al panel de inspector y selecciono cualquiera de mis textos, en este caso
El primero, que es el de multitexto, yo puedo animar tanto lo que dice el título, como la tipografía, como el color, si quiero que cambie de color, como también puedo animar la posición. Entonces, si yo quiero que este título entre de izquierda a derecha, simplemente lo saco de escena, agrego un fotograma clave y unos 10 cuadros más adelante, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le doy entrada a ese texto. Ahora, si me voy a la pestaña de ajuste, puedo habilitar esta opción de desenfoque dinámico. ¿Para qué? Para que la animación que acabo de crear tenga ese desenfoque de movimiento y no se vea estático. Entonces, en este caso, la calidad le voy a poner más o menos como 8 y vamos a reproducir. Y allí lo tenemos. Ahora vamos a animar el segundo texto. En este caso venimos aquí a la pestaña de texto, seleccionamos el segundo, que sería en DaVinci Resolve. Y este, en este caso, le vamos a dar entrada, pero un poco después del primero. Vamos a contar 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos este texto de escena. Más o menos como por acá. Ponemos un fotograma clave y contamos 10 cuadros más adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo traemos nuevamente a su posición original. Entonces, de esta forma, entraría un texto primero y el otro después. Fíjense, ahí lo tenemos. Y de la misma forma pudiera animar mi último texto. Simplemente tengo que seleccionarlo, ver qué tipo de animación le quiero dar, si quiero que entre desde izquierda o derecha, o si lo que quiero que sea animado sea el tamaño. En este caso tendría que ponerlo algo más o menos así. Hay múltiples animaciones que le podemos ir dando. En este caso, lo que voy a hacer es animarlo desde abajo. Entonces, contamos. Para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Agrego un fotograma clave. Cuento 10 cuadros más adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me traigo el otro texto. Hasta aquí. Y de esta forma, todos mis textos ya estarían animados de forma independiente. Y fíjense que la ventaja de esto es que miren todo lo que logré hacer y mira el espacio que me ahorré. Entonces, como pueden ver, gracias a esta herramienta pude crear una composición de texto más compleja, ya que tiene diferentes tipografías, colores y animaciones, pero evidentemente de una forma más sencilla. Que de no tener disponible esta herramienta, lo que tendrías que hacer es crear cada texto de forma individual, apilarlo en la línea de tiempo y luego crear un clip compuesto. Pero sin duda alguna, esta herramienta vino a hacernos el trabajo mucho más práctico, así que espero que este tutorial te haya sido de utilidad y que puedas ponerla en práctica en tu próximo proyecto. De esta manera llegamos al final de este video. Si quieres aprender más sobre edición y postproducción de video en DaVinci Resolve, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que de esta forma puedas enterarte cada vez que subo un nuevo video. También recuerda que si quieres una formación completa en DaVinci Resolve con todo mi soporte y acompañamiento, puedes unirte a mi comunidad en escuelaenfoque.com, en donde podrás acceder a mis cursos disponibles, ver clases en vivo mensuales conmigo, recibir soporte personalizado, cápsulas semanales y mucho más. Si todo esto te suena bien, únete a mi grupo de WhatsApp, el enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video, y escríbeme de forma directa y te daré toda la información que necesites. Nos vemos dentro del grupo o en un próximo video. Chao, chao.